María José Sayago es una joven venezolana de 23 años que por su amor al arte y el deseo de emprender creó Sweet Niles Abigail. Mi meta era emprender un negocio de pasteles, lo cual no se me dio. ¿Por qué? Porque las personas no les daba pagar un costo tan elevado. Entonces yo me puse a analizar a las muchachas, a las mujeres. Yo dije, wow, ¿qué será de mayor provecho para las chicas hoy en día? En lugar de pasteles, prefieren ponerse uñas, arreglarse el cabello. Entonces yo dije, nada, voy a tomar la decisión de hacer un curso de uñas acrílicas. El haber estudiado dibujo artístico profesional en una academia de dibujo llamada Centro Artístico Publicitario Martínez, en donde aprendió a dibujar con diversas técnicas, le ayudaron a complementar los estudios que realizó en Nicaragua sobre la aplicación y preparación de uñas acrílicas profesionales. Yo dije, bueno, voy a tomar la decisión de hacer un curso. En ese momento le comento a mi esposo. Mi esposo me apoya como siempre y me dice, ok amor, vamos a hacerlo. Yo le doy muchas gracias a mi suegra porque mi suegra fue la que me ayudó en un principio a darme a mí el apoyo monetario para yo poder realizar este curso. Hice el curso con unas chicas de Estelí que trabajan con la marca de Mia Secret. Mi curso duró 4 días en los cuales aprendí bastante, me enseñaron varias técnicas. Y pues bueno, yo me siento muy bien trabajando en uñas porque desde que comencé a hacer ese curso yo dije, nada, esto es mi pasión. Cuando yo comencé fue muy difícil. Yo soy una muchacha venezolana, como todas las venezolanas y la mayoría de los nicaragüenses que yo conozco, muy emprendedora. No me gusta quedarme en la casa sentada sin hacer nada. Según el portal Tuyas, las uñas de porcelana o acrílicas se utilizan para embellecer las manos, alargar las uñas naturales y corregir los malos hábitos. María José pone mucho corazón y empeño a cada trabajo de uñas acrílicas que realiza, dejando muy felices y satisfechas a sus clientas, haciéndolas sentir cómodas y especiales. Cada vez que yo vengo, ella tiene siempre una nueva técnica. Siempre está asesorándome, me da sugerencias de cómo quedaría mejor las uñas, y siempre tiene nuevos colores, siempre tiene nuevos efectos. Entonces, por eso cuando yo vengo aquí yo me siento en casa. Yo la conozco a ella desde que empezó y he mirado su avance, he mirado cómo ella poco a poco ha ido desarrollándose, y pues yo siempre he quedado encantada con su diseño, porque siempre tiene algo diferente que hacerte, no nada tiene que ver con lo que te voy a hacer lo mismo como otros lados. El mayor motor de Sayago son su esposo, hijo y su familia, que en la distancia la llenan de amor y cariño, brindándole motivación y ganas de salir adelante cada día. Chicas, aviéntense a emprender algo por ustedes. Seamos mujeres decididas, porque yo creo que si en la sociedad existiéramos más chicas decididas a emprender, a no depender de nadie, el país, no solamente el país, el mundo daría un giro totalmente. Van a ver los frutos de todo el esfuerzo, porque para lograr las cosas grandes siempre hay que comenzar desde abajo con esfuerzo. Entonces, nada, anímense a ser mujeres emprendedoras, decídanse a tener un negocio propio. Para sus clientas, algo que distingue a este emprendimiento es la dedicación, fineza y estética con la que ha logrado conquistar sus sueños. Elizabeth Blandino, Voz TV.